Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, igual que ayer, por segundo día consecutivo, y le explico muy bien, quien en este momento se ha tomado la calle de nuevo es precisamente las personas que vienen a reclamar su tarjeta de identidad y que no se las entregan porque precisamente las personas que deben hacer este proceso no se les ha pagado. Entonces ellos molestos porque piden permiso a sus trabajos o simplemente pues tienen que venir aquí y tienen que pues prácticamente perder su tiempo, están pues clausurando el pues libre tránsito de automotores. Y precisamente hablábamos del congelamiento de los combustibles y esto también pues viene a afectar el bolsillo de las personas que quieren transitar por este lugar y obviamente se tienen que regresar porque no lo pueden realizar. Pero aquí están las personas pues prácticamente haciendo fila, siendo optimistas. Muy buenas, usted se encuentra aquí pues de las primeras. ¿Desde qué hora se encuentra? Desde las 8:30. 8:30 de la mañana. ¿Y qué le han dicho aquí? Nada, que hasta que les paguen van a abrir los portones. ¿Y por qué se está? Bueno, son ya las 11 de la mañana con 45 minutos, más de 3 horas 15 minutos. Esperando una respuesta. ¿Usted solicitó algún permiso o algo para venir hoy? No, no. Pero bien, aquí están entonces, grandes y chicos, aquí están un joven, también usted solicitando su identidad. Sí, desde el año pasado yo solicité mi DNI, me enrolé, pero mi identidad ha estado rebotando por todas las colonias que hasta el final me dicen que están aquí. Porque yo he ido hasta el octubre a la cañada y me dice no está aquí, que está en otro lado. Entonces yo llevo como ya casi 4 meses ya esperando mi identidad. Bueno, esperar entonces, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, igual pues, ¿qué es lo que tienen que decir las personas aquí, los afectados? Caballero, ¿qué tal? Bueno, usted incluso aquí lo venimos a entrevistar un día, un fin de semana. Nada, ¿no les han dado respuesta? No, claro que no, ¿verdad? Muy buenas tardes a toda la auditoría de HCH, ¿verdad? Y estudios también y a la población hondureña, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, ¿verdad? Desmintiendo, ¿verdad?, las palabras del comisionado Oscar Rivera, ¿verdad? Siempre diciendo, ¿verdad?, que solo se le ha acreditado a 45 personas, ¿verdad?, del proyecto Identifícate, ¿verdad?, del que está trabajando, ¿verdad? A los demás, como lo dijo el comisionado Oscar Breve, perdón, sí, Breve, que éramos ex empleados. Entonces, a los ex empleados no se les ha pagado, ¿verdad? No 45 sí se les pagaron, ¿y a cuánto no les han pagado? ¿Verdad? Somos más de 200, casi 250, casi 300, ¿verdad? Estamos en un aproximado, ¿verdad?, que no se le ha acreditado el dinero, ¿verdad? Incluyendo a personas de municipios también, ¿verdad?, que no se le ha hecho efectivo el pago, ¿verdad?, y hay enroladores a nivel nacional tampoco, ¿verdad? Bien, mientras no les paguen, continúan con eso. Correcto, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que se haga efectivo el pago, ¿verdad?, para que la población hondureña pueda reclamar, ¿verdad? Ellos tienen el plazo hasta el día viernes, que es 15, ¿verdad? Entonces, no queremos afectar a la población hondureña, ¿verdad? Entonces, le decimos a la población hondureña que siga viendo los medios de comunicación, ¿verdad?, y escuchándolos, ¿verdad?, para ver qué es lo que pasa en el transcurso de este día. Finalmente, ¿cuántas identidades cuentan ustedes ya para entrega? ¿Verdad? Todavía estamos, se está esperando casi el millón, ¿verdad?, para poder entregar, ¿verdad? Porque recuerde que hay personas que tienen inconsistencias de validación biométrica, ¿verdad?, inconsistencia en apellidos o nombres, ¿verdad?, y las personas que no han venido a reclamar aún así, ¿verdad? Si usted mira las largas filas que tiene la población hondureña, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Pues bien, aquí está la situación. Muchas gracias, caballero, muy amable. Esto es lo que ocurre aquí en las instalaciones de la pedagógica. Adelante, caballero, dígame. Dígame. Vamos a leer un comunicado ahorita. ¿Van a leer un comunicado? Sí. Muy bien, van a leer un comunicado. Vamos a estar pendientes entonces desde este lugar. Y pues ahí están todos los empleados del Registro Nacional de las Personas que no les han pagado. Los encargados de hacer este proceso de enrolamiento, pues se encuentran aquí. Ellos no están protestando. Ellos, bueno, cerraron sus puertas y no han entregado la documentación hasta que les paguen. Mientras tanto, la población que está aquí desde hace horas, lo que hizo fue tomarse por segundo día consecutivo la calle de esta zona y no está transitando nadie. Pero aquí está un oficial de la Policía Nacional de Honduras. Muy buenos días todavía. La acción y el proceso que están realizando ustedes esta mañana. Bueno, buenas tardes. Ahorita pues no solamente estamos prestando seguridad, ¿verdad?, aquí en este lugar, tratando de mantener siempre el orden, ¿verdad?, tomando en cuenta, ¿verdad?, que si ha hecho algo que no es correcto, pues tomarse la ambas vías de la carretera, pero aún así pues miramos de que estas personas están exigiendo, según ellos aducen, pues un derecho que les asiste, pues. Entonces estamos pendientes a ver qué respuesta les dan, ¿verdad? Nosotros ya hicimos los reportes correspondientes y estamos esperando a que nos den instrucciones a segunda orden. Mientras tanto, vamos a tratar de mantener lo que es el control y dirección de tránsito para evitar de que se aglomeren los vehículos acá y que haya tráfico. Muchas gracias. Muy amable, disculpe. Oficial, ¿por qué han esperado HCH
para ya leer pública y en vivo la información. Van a leer el comunicado, estamos en vivo, pueden aprovechar y que sea un poquito rápido. Un saludo a toda la audiencia de HCH. En efecto, hemos llegado a un acuerdo y vamos a leer un comunicado por parte de todos los ex empleados y empleados actuales del proyecto Identifícate en Distrito Central. Al pueblo hondureño, autoridades del RNP y medios de comunicación, los empleados del proyecto Identifícate, a la población en general y autoridades, señores comisionados del RNP, por este medio informamos que el día de hoy, martes 12 de octubre, la asamblea de empleados del proyecto Identifícate determinó, primer punto, mantener las acciones de paro laboral basado en el incumplimiento de la remuneración salarial de manera indefinida. Rechazamos los abonos que realizan a nuestras cuentas bancarias, el pago debe de ser completo e íntegro. También solicitamos que se realice el pago al 100% del personal que le adeudan. Punto número 3, no estamos a la disponibilidad de negociar hasta que el cumplimiento de los pagos salariales se hagan efectivo. Exigimos el pago completo, no aceptamos bonos. Así es que hoy, martes 12 de octubre, todos los empleados del proyecto Identifícate estaremos en la Universidad Pedagógica, en este centro de entrega único en la capital, en apoyo al paro laboral. Nos mantendremos en lucha indefinida hasta alcanzar nuestra proclama, que es el pago al 100% a todos y todas los empleados del y ex empleados con municipios y enroladores, municipios, coordinadores, supervisores, técnicos, enroladores, sanitizadores. Esto es lo que ha determinado la asamblea ahorita hace minutos y es lo que queremos comunicar a los medios. El paro entonces a nivel nacional. El paro es lamentablemente indefinido. Exigimos el pago completo. Esto pues es lo que ellos han informado a través de este comunicado. Esta es una parte, ¿ok? Ellos dicen, no vamos, y para que la gente aquí no escucharon mucho, no vamos a trabajar hasta que no nos paguen. Entonces, esa es una parte, que es lo que tienen que decir ellos que vienen a hacer fila, ¿qué es lo que tienen que decir? Aquí estamos una joven, díganos, ¿cómo reacciona usted? Con la culpa que no les paguen, aquí hay niños también, desde temprano y asoleados, no es posible de que nosotros estemos parados acá, que ellos tienen... ellos tienen que darnos nuestra identidad, nosotros no les importa que no les han pagado, así simple y sencillo. Muchas gracias, aquí vemos a usted con su niña en brazos, bueno, no quiero hablar. Aquí vemos también a otras personas que se encuentran aquí, ya escuchó usted, no van a trabajar, no van a entregar la identidad hasta que no les paguen. Sí, pero hubieran de ser justos, porque digamos, nosotros, digamos, ya la empresa privada dice que a partir del 15 no se va a admitir el viejo documento. Entonces la población es la que sufre, no son ellos. Y también los comisionados vienen de poner la mano en la conciencia en pagarle a esta gente porque ha trabajado, pues. Se ha trabajado. Y ese es otro punto, compañeros. Ese es otro punto en realidad que es muy complicado, que trata precisamente sobre que a partir este viernes el 15, el sábado 16, según la empresa privada, si usted quiere ir a hacer una transacción bancaria con esta tarjeta de identidad, pues no le van a aceptar hacer transacción bancaria. Si usted quiere utilizar una tarjeta de débito o de crédito y quiere ir, por ejemplo, a una farmacia o quiere ir al supermercado, no le van a aceptar. Esto es lo que han dicho en la empresa privada. Vamos a ver si es cierto. Mientras tanto, ustedes tienen más información, imágenes de Johnny Duarte. Muy buenos días. Bueno, gracias, Arnold Burgos.